taking everyone's love remembrances. Llevando el amor y recuerdos de cada uno, fui a Baba a ofrecerle el boco. Y Baba estaba muy feliz. In front of Baba were very, very happy. Todos estaban frente a Baba muy felices viendo a Baba. Yo llevé el boga Baba con la familia de Peace Village y estaba dándonos drishti. Muy, muy poderoso a cada uno de nosotros. Y aceptó el bog Baba con mucho amor. Y le dije, este es el bog además para reclamar la victoria. Y Baba sonrió. Y mirando a cada uno, han reclamado la victoria, ¿no? Y cada uno frente a Baba. No entendí ahí. Somos almas victoriosas. Ah, sí, es una agrupación de almas victoriosas. Le dije a Baba. Hoy iniciamos algo. Es un Dharma basado en el liderazgo. Muchos hijos nuevos han venido. Baba dijo, cada hijo tiene sentimientos puros y una buena meta. Cada uno es sincero en sus esfuerzos y como instrumentos. Pero no todos están avanzando como deberían. Baba dijo, uno de los motivos es que hay amor, hay interés. Y muy sutilmente, además, tienen un poco de temor de los obstáculos. Baba dijo, un estudiante siempre tiene temor de los exámenes. Pero si no, ¿cómo pueden progresar sin los exámenes? Baba dijo, cualquier obstáculo que venga, no debe verlo así, sino como un regalo para mejorar. Tiene que mantener su intelecto con la idea de ser un alma victoriosa. Y siendo así, no va a tener temor de los obstáculos. Baba dijo, cada uno quiere ser buen instrumento, hacer buen servicio. Baba dijo, lo más importante en este momento es cualquier situación que venga, no tener preocupación, no tener temor. Si es un buen líder, ¿hacia dónde se enfoca? Ah, entonces un buen líder va a mirar un líder que está por encima de él para ver las señales. Y segundo, va a actuar, hacer lo que tiene que hacer. Tan pronto mire a su líder que es Baba, va a tener una señal. Sí, hijo, hágalo, todo va a estar bien. Y aquellos quienes pueden hacerlo se enfocarán en el líder principal. No van a tener temor porque van a poder captar esas señales sutiles y las externas y saber qué hacer.
y van a actuar de acuerdo a lo que se necesita, al plan. Cuando le mencioné a Baba lo que hemos estado haciendo por pocos días, él es parte de esto y dijo una de las cosas más importantes, la especialidad de Brahma Baba fue que siempre miró a Shiv Baba y tuvo la compañía de Shiv Baba. Y siempre permaneció alegre y liviano. Esas son las bendiciones de Baba para cada hijo. Y dio mucho amor y recuerdos a cada uno. Baba dijo, el hermano Ken ha sido muy bueno, ya sea a nivel de renunciación, ha sido un buen instrumento, ha sido consistente y siempre ha estado avanzando, dispuesto a ayudar a la familia de una u otra manera. Baba dio amor especial y recuerdos a la familia de acá. Creo que el hermano Ken está ahí en Peace Village. Así está ahí. Mucho amor de Baba. Si quiere quédese o si quiere se va. Especially also gave love remembrances for a Vyakti Parivar. Dio amor y recuerdos en especial a Vyakti Parivar por ser regulares, puntuales. Ustedes siempre están presentes. ¿Ya por cuántos años? Como si tuvieran sus sillas reservadas. Entonces, mucho amor al Vyakti Parivar, a cada uno de ustedes. Y bueno, ahí hay un grupo con ella, ¿no? Entonces, le dijo a todos ustedes también. Bueno, ese diálogo creo que no es pertinente para nosotros. Y nos van a poner las versiones elevadas de Abhyak Bhagdada, encendiendo la luz del alma. Aquellos días fueron tan amorosos. Estos días además son muy amorosos. El día cuando Baba estuvo con nosotros y el día cuando Baba aún está con nosotros. Versiones elevadas de Bhagdada. Del 13 de febrero del 2003. Si continúan dando a las almas una gota a través de un mensaje, ustedes permanecerán estables en la forma de un otorgador y continuarán recibiendo poder como fruto de la caridad por ser un otorgador. Mientras caminan y se mueven por ahí, permita que haya una conciencia de ser un alma quien es Karavanhar, aquel quien hace que otros actúen. Y aquellos órganos físicos o sensoriales son Karanhar, los que hacen la tarea.
Ustedes son trabajadores. La experiencia de esta conciencia de ser un alma siempre debería estar en una forma emergida. No piensen, soy un alma de todas maneras. No. Permitan que esto esté en su conciencia de una forma emergida. Está allí en la forma emergida. Sin embargo, cuando está en la forma emergida, ustedes tienen esa intoxicación, felicidad y poder de controlar. Wow, hablo en inglés, con poder de controlar, controlling power. Y además se disfrutan a sí mismos. ¿Por qué? Mientras son un observador desapegado, están haciendo que las acciones se realicen. Así que verifiquen cada vez que ustedes son Karavanjara, que es quien hace que las cosas se realicen a través de otros. Ustedes hacen que esas cosas se realicen a través de otros. Así como un rey mantiene a todos sus trabajadores bajo su control y les hace trabajar de acuerdo a sus órdenes, de igual manera, cuando ustedes tienen la conciencia del alma como Karavanjar, aquel quien hace que las cosas se hagan a través de otros, de igual manera, cuando tienen esa conciencia, todos sus órganos físicos permanecerán bajo orden. Ellos no entrarán bajo las instrucciones de Maya, ellos permanecerán bajo sus órdenes. De lo contrario, Maya ve que el alma, quien hace que las cosas se realicen, o sea, Karavanjar, se ha vuelto descuidado. Maya ve que nos descuidamos. Así que Maya empieza a dar órdenes. Algunas veces el poder de su mente y otras veces el poder de su boca se mueve bajo las órdenes de Maya. Por lo tanto, constantemente hagan que sus sentidos físicos funcionen bajo sus órdenes. Los órganos sensoriales, ¿no? Los ojos, la boca, la nariz, los oídos, el tacto. Hijos, siempre estoy con ustedes. Familia angelical es una familia de ángeles unida en el amor por el único. No sientan desagrado, sientan misericordia. Otorgador misericordioso. Las almas brahmis nunca pueden tener desagrado por ningún alma. Usted sentiría misericordia y no desagrado, porque ustedes saben que cada alma está bajo una influencia externa o bajo la influencia de Maya. Uno debería sentir misericordia y compasión y no desagrado por un alma quien está influenciada. Ya sea que no haya desagrado, en donde no hay desagrado no habrá ningún motivo de ira. Sirvan a través de la atmósfera y actitud, dice.
So today, before we start our series, antes de iniciar esta serie, quiero anunciar, como escucharon, Didi mencionó que el hermano Ken está aquí, tuvo una flor de baba. Tenemos la fortuna de que esté en Peace Village. Lo tendremos en Avyakti Parivar mañana. Anoten esto. En vivo va a estar mañana. A las 7:30 hasta las 8. To 8:30 p.m. New York time tomorrow, 1 hour. He'll be with us. And as we did, o sea, Colombia sería una hora antes, ¿no? During Chalipa's visit and Jandidi's visit, same tomorrow. We'll do our series a little earlier, and then we will have sharing from Brother Ken with us in Avyakti Parivar. Thank you. Bueno, pasará lo mismo que pasó con Yanti Ben y Charlie. Está volviendo a decir esto, ¿no? Que no sienta desagrado, sino misericordia. Y sea otorgador misericordioso, ¿sí? A través de la atmósfera y la actitud. Como Gini Didi. Feliz día del Sadhguru. Y de nuevo, amor de Baba para todas las almas victoriosas. Hace meses hemos estado considerando las señales Avyak que vienen de Madhuban. El mes anterior también consideramos unas mareadas. Consideramos tener en cuenta más temas de Dharna. Una vez le dije a Didi Manmohini. No, alguien lo dijo, yo no. Yo quiero hablar la verdad. Y dijo, no puedes decir eso. Estaba muy joven. Usted le está diciendo a otros que no les gusta hablar la verdad, ¿no entendí? Me gusta mucho este, me gusta mucho este. Y otros miraban alrededor. Entonces, ¿no tienes agrado por mí? No es intencional, pero así pasa. Que aprecio a veces a alguien. Me gustó lo que el hermano Ken compartió. Tenemos que mirar es qué nos gusta de cada uno. Definitivamente hay algo. Yo siempre miro qué tan importante es amar y tener agrado por cada uno, porque cada uno tiene su especialidad, una buena cualidad que contribuye de una u otra manera. Me gusta mucho ese punto. En vez de decir no tener desagrado, más bien aprecia, ame a cada uno. Hay unas palabras de aprecio, dan entusiasmo, funcionan como una bomba atómica, creo que dijo. Bueno, decirle, lo hiciste bien, pero puedes cuidar de esto, o sea, prestar atención a algo, alguna habilidad, ¿no? Tenemos que crear la esa naturaleza. Así es desarrollar amor por las almas, de conciencia de alma, viendo la especialidad del alma. Hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos. No decir, no me gusta esa persona, porque cuando yo llegué al conocimiento, hubo que algunos que ya estaban muchos años en Gyan. ¿Por qué esta persona después de más de 30 años aún actúa así?
Radhi Gulzar solía decir, a veces puede ser una influencia o un sanskara que emergió. Y el alma está influenciada por algo exterior, dijo Baba. Baba ha estado diciendo con frecuencia hoy en día, emerja la conciencia. Soy hijo de Baba. Sí, yo ya lo sé. Pero no, emerja esa conciencia que le va a ayudar a permanecer en esa conciencia. De la forma en que hablo, interactúo, miro, como hijo de Baba. Todo lo que está pasando en la familia, desde luego, sabemos que tenemos muchas cuentas kármicas, pero pueden desaparecer. Si hay ese sentimiento hacia cada uno que es especial, amado por Baba. Cuando yo estaba joven, eran almas muy fuertes comparado con lo que yo era. No eran tan suaves. Pero decíamos, bueno, Baba escogió esa alma, ese instrumento de Baba. Debería realmente apreciar eso. Y comencé a mirar qué tan importante es el rol de cada uno. Porque el alma puede avanzar y decir, yo cuido de esto, porque era fuerte en algunas cosas. Cuando se ven las debilidades de esa persona, de pronto se destruye la persona, porque cada virtud hay que equilibrarla, como el autorrespeto, humildad, pero no puedo ser esclavo. Humildad está bien, hay que tener ese autorrespeto. Baba siempre nos da. A veces ustedes son como reyes. Es como el estatus más elevado. La forma en que palabra usa la palabra, el ejemplo que da. Y dice, usted es como un rey, sus órganos son como sus trabajadores. Maya está usando a sus trabajadores o usted como rey los está utilizando. Y eso tiene que ver con las palabras y los pensamientos. Porque a veces pensamos por hábito, no por conciencia. Hacemos muchas cosas por hábito. La forma en que pensamos, que hacemos cosas. No. La conciencia va a romper la cadena del pensamiento, ese patrón de pensar. Para pensar elevado en la conciencia, tenemos que recordarnos que tenemos que mejorar. De lo contrario, se crea ese patrón en conciencia cuerpo y continuamos así. Baba les mira a todos como almas puras. Porque en el momento actual el alma está influenciada bajo Maya. Y continúa esa influencia. Yo pensaba, ¿es solo en la familia de Baba? Ya sea en la religión, en la autoridad, todos tienen la posición de su silla. Pero hay que tener buenos deseos hacia cada uno. Con quien quiera que esté, donde quiera que esté, tengo que dar un mensaje para todos los del mundo. Mandar bendiciones, buenos deseos.
Just imagine. Imaginen. Everyone is in conflict, struggling after power. ¿Cuántos están luchando por su poder? Y aquí los que tienen poder dan tantas bendiciones. Yo creo que eso no pasa en ningún lugar. Debido a las enseñanzas de Baba que son tan elevadas, que demos buenos deseos a cada uno para que así el alma pueda progresar y todos progresar como familia. Porque he experimentado tanto amor desde que me dieron esta tarea de recibir. He recibido tantas bendiciones de todos. Muchos tienen respeto, amor, pero yo también tengo que dar. La misericordia es debido a la influencia que tenemos, pero sean donadores. Lo que sea necesario para esa alma, o lo que esa alma necesite. Hay muchos hoy en día que tienen deseos de ser conocidos, ser populares. Rápidamente cambian el rol. Una vez alguien decía que los coordinadores regionales están haciendo viejos ya. El hermano Ken decía, alguien dijo, hay que cambiar los líderes. Y Ken dijo, pero ¿será que tú vas a cambiar los papás por ser viejos? Antes que organización, somos una familia. Organización ante los ojos del mundo, de acuerdo a los países. Pero primero somos hijos de Dios, hermanos y hermanas. Y cualquiera que vaya a Shantivan, los estudiosos, los gurús, ellos se cuestionan cómo esto funciona. Y a donde quiera que vayan, todos dicen, Baba lo hace. ¿Y dónde está Baba? Entonces, les toca explicarles que Baba y las Dadis están presentes. Y las Dadis están cuidando de la Yagya. Le recordaba eso a uno de ellos. Es una cultura diferente. Las enseñanzas de Dios nos están siendo elevadas. Así que mantengamos esta naturaleza de ser amorosos, de tener misericordia y constantemente otorgadores. Om Shanti. Om Shanti. Hola, Didi. Y bienvenida especial a mi hermano Ken. I got the times mixed and came in at the end of the session. But good to know that you're going to be with us tomorrow. Es bueno saber que mañana va a estar con nosotros, porque parece que había una invitación para él hoy, no sé. Usted dijo tantas cosas y yo no sé cómo iniciar, porque hay que digerir tanto. Para mí, dos cosas cuando se trata de agrado y desagrado. I don't like to see myself disliking anyone. No quiero ver que yo sea desagrado para alguien. Es como mi falta de dignidad. You know, someone really is a difficult character. Y si alguien tiene una personalidad difícil, como Brahmin, tienen amor por Baba. Y eso hace que todo cambie. Al inicio, usted dijo, ¿cómo dos almas tienen dificultades? Debe ser una cuenta
kármica, no siempre estoy cómoda con eso. Porque si tengo cuenta kármica con uno, lo tengo con todos. Cuando decimos eso, es como un desagrado, un apego. ¿Cómo hago esa idea útil de considerarla como cuenta kármica? Algunas veces que usted es agradable, placentera con unas almas. When people are reacting, they're not reacting to you. Cuando la gente reacciona, no reaccionan con usted, sino algo en los sanskaras. Or they are saying it. O al comportamiento, o a lo que dicen. Cuando veo eso, digamos que alguien se enoja rápidamente y dice cosas. Yes. El alma no está molesta conmigo, sino con ella misma. With certain things, but de pronto no está satisfecha con algo. Even it could ese comportamiento es personal, aunque lo demuestra hacia otros. That is basically one's pero own. Si entiendo, it's like physical sickness. Same is like es como una enfermedad física, por ejemplo. Ciertos sanskaras emergen por esto. Sitting with them like they are upset about something. Y se molestan por algo. Which person they going to get upset? You se know, molestan con alguien así de repente. Take that on. But also nadie debe asumirlo personal. Lo que siento hoy en día es que love everyone. We have to like everyone. Hay que tener agrado por todos. Because amarlos and they will start forming small groups here there. Porque hay tendencia después de apartarse y crear grupos. Hay que tener cuidado. Whatever best way we can help them. En la mejor manera que podamos ayudarle para que se reforme. Yeah. Not all the time think about karmic account. No siempre hay que pensar en cuentas kármicas, pero a veces sí son. It goes on and on, right? En el sentido de que eso continúa. It's all right, you know. I don't have to react. I have bueno, soul. No tengo que reaccionar. I have good wishes for everyone. Baba ha enseñado una lección de buenos deseos para cada uno. Everything gets okay, no? Si continúan así, todo va a estar mejor. Yeah, this would have been maybe and still is a little bit. You were mentioning fear and the fear or a veces se presenta el temor o de pronto es el ego. Pero que nadie deja Baba debido a mí, que eso es algo difícil. Behavior, not all the time, but it helps to keep me right. When it comes to relationships. Si me informan, tengo que mantenerme firme en la relación. How many became Brahmins? But sometimes cuando damos el conocimiento, ¿cuántos se vuelven Brahmins? Pero también hay que considerar cuántos dejan a Baba por mí. The cause for anyone. Que yo no sea la causa de esto. Send them back to hell, you know. So, es que es como enviarlos al infierno otra vez. Because I know that one of the students was saying that when I come to center, of course, you know what they expect. Instruments to be welcoming, smiling. A veces las almas quieren que los instrumentos les den la buena acogida, buena sonrisa. Y a veces lo que hacen es hacerle reclamo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no habías vuelto? Entonces a veces no quieren ir por eso. Their soul has come prepared to give answers. Just welcome the soul, go to Baba's room. Den la bienvenida al alma, comparta puntos de la Muni, que vaya al cuarto de Baba. But don't begin your
conversation with that, you know. So we have to be very sensible these days. Tenemos que ser muy sensatos en la forma en que hablamos con ellos. Hablo de eso anoche. Yo pensaba, por ejemplo, usted ve una situación cuando alguien ha sido acosado por otro brahmin, puede ser un profesor. Who needs my mercy? ¿Quién necesita misericordia? ¿A quien le han acosado? ¿O al que está ocasionando esta situación? La idea de la neutralidad, que yo no vea el que propicia el daño o la víctima. Y no hacerse el de la cara indiferente. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo manejar eso? Because ambos necesitan misericordia. Forceful bullying and ese hostigamiento. Let that happen to me. Yo no dejaría que eso me pasara. If you remain in self-respect, si usted mantiene su autorrespeto y es muy firme y determinado, and be sensible, you know. Y ser sensato. From very beginning, desde el inicio. Give ya sea la persona encargada, el profesor, el encargado. So one of our men, you know, she has passed away. She was one of the daddy, but she was very much like ruling, you know, in the sense of. Había una daddy que era. If I say it, you have to do it. She era said, como muy. Everyone has to bring. She dictadora. Something. Exigió como un registro. Y yo estaba sentada, pero la forma en que lo dije, ¿qué? No la entendí. Ella era senior. She said nobody can ever say this. I said, but the way you said it, can self-respect, if there is a rebel inside you creating, and those of us, you know, I was in university still. Yo estaba en la universidad en ese entonces. Me or y yo nunca acepté que me dieran órdenes, ¿no? Entonces ya como que le hizo ese reclamo a esa senior. Because they were upset because of their love and attachment for me. But I said, this is my life. I have to see how will I be happy. I never kind of went against them or said anything. But to maintain one's own self-respect. O sea, ella trata de decir es que mantengamos nuestro autorrespeto, nuestra dignidad. Also has a weakness, you know. Porque si usted asume el rol de víctima, esa es una debilidad y otra persona va a estar utilizando eso. Then nobody can use me is good in a way. Si yo descubro mi debilidad, nadie va a estar manipulándome, usándome. Both needs mercy. En ese caso, ambos necesitan misericordia. El que es esclavo o el que es dictador, ambos, para que se dé el cambio. No podemos rendirnos con nadie, sino dar buenos deseos todo el tiempo y en algún momento el alma va a cambiar. Y así tenemos que continuar siendo otorgadores de misericordia. Baba siempre ha dicho, never use anyone for your personal. Nunca utilice a nadie para sus beneficios personales. All this come, but it's yagyas. Porque eso pasa a veces. Esta es la yagya de Baba. Yo he servido 60 años. Y yo tomo un poco de ayuda, pero no tengo la expectativa de que me estén sirviendo. Entonces yo trato de hacer lo que más pueda por mis propios medios.
So cuando es necesario, pues acepto. Pero por de lo contrario, se crean esas cuentas personales. Una vez en Delhi, en el hospital, mi mamá Loki vino a dormir ese día. Y mi mamá me dijo, te estoy sirviendo a ti, no porque eres mi hija, sino porque tú vas a ser servidora del mundo. Aún me recuerdo de esto. For a lecture and someone was sick in the family. Una vez tuve que ir a una conferencia y alguien estaba enfermo. No. We cannot go and give lecture. We will do what you have to do here. You go for lecture. You know, so I've learned so ella much. Ella fue a una conferencia, pero pensó que iba a ayudar a la persona y que estaba enferma y le dijeron, no, no, tú vienes a dar la conferencia. I don't think things work for a long time. Cuando tú quieres hacer funcionar las cosas a la fuerza, eso no da resultado. Se crea un karma y se genera un caos. Hay que seguir la disciplina, los principios. Usted dijo algo interesante. Cuando en el caso de alguien que es hostigado y uno es víctima, es que hay alguna debilidad que atrae a esa persona que perpetúa este comportamiento. Cuando el perro siente su temor, él ataca. De lo contrario, el perro se va. Esa es una posición interesante. Recuerdo a David Yankee que dijo una vez, cuento una historia, cuando había dos hermanas que discutían mucho. Y cuando le preguntaron a Daddy, ah, yo no vi nada, yo vi que ellos estaban resolviendo sus cuentas kármicas. O sea, no iba a estar del lado de una persona y en contra del otro, no. Hay que asumir esa posición neutral. Y con sabiduría, la neutralidad tiene que ser con sabiduría. Como la historia. No le entendí algo que dijo. Al inicio del Bo, creo que usted dijo, yo quiero hablar la verdad, porque usted emergía desde la verdad. La otra hermana senior te escuchó ese estado de neutralidad con compasión, sabiduría. No es fácil asumir esa posición neutral. Es llegar a ese punto de ser akármic. Neutrality comes because I love everyone, right? Amo a todos, o sea, no defiendo a uno y ataco al otro, no. De lo contrario, si no lo hago, se genera karma. Akarmi means is to be word neutral, but that's where that you go beyond, and then hay que ir más allá de todo eso, estar en el punto de neutralidad, tener amor por ambos lados. Y que cancelen sus karmas. Lo último que quiero decir de Daddy Gulzar, muchos fueron a Daddy con quejas. Y Daddy decía, estoy de acuerdo. Llame a esa persona frente a mí y encárala frente a mí. Esa es una lección que aprendí, porque a veces vienen y me cuentan una cosa y dicen otra persona. No, no hay que creer eso. So I liked it. She will say, okay, I can help. Si tienes quejas, pues sí, trae a esa persona y lo que me está diciendo, díselo delante de ella.
said. So Daddy decided not to repeat. Daddy decidió no repetir comentarios de Nadia. Ese es un buen dharma. Quality that, yes, I agree, but sí, I'm not. Estoy de acuerdo. With you because I agree. Pero no estoy en desacuerdo con otro, o sea, no. Oh, Daddy Yankee will only decide what Jayanti Ben says. Alguien decía, Daddy Yankee decide lo que Jayanti Ben o Mohini Ben dice. Y eso nunca sucedió. And kind of whispering, Daddy, this one is like that. She won't listen. She y a veces venían y le has to do. Murmuraban esas cosas, to see them. Pero ella no escuchaba. Hay que tener esa posición de imparcialidad a karma, o sea, sin generar karma, con neutralidad. Yo vi esas situaciones con las dadis a veces. Tenemos que aprender de las dadis. Ellos hicieron todo de una forma neutral. No es que huyeran de la responsabilidad, no. That they don't get personally involved with anyone. Así no se involucraban personalmente con nadie. People always say to us, you all don't take action. You all don't take, you know, we get a veces se quejan y nos dicen, tú no asumes las acciones. What I have to do at this mice? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? I can't do because you are putting pressure on me. Porque si yo no voy a hacer caso a las presiones que ejerce sobre mí. Yeah, that's fine. Like when Brother Ken said, higher level of knowledge is wisdom. And yeah. Higher level of yoga. El conocimiento más elevado es sabiduría, dijo Ken, y me gusta eso. Se requiere poder de discernimiento para poder ser imparcial, amoroso, neutral. Y así llegar al estado karmatidya karmi. Me gusta lo que dijo. Cuando alguien te presionaba para hacer algo, no lo voy a hacer porque tú me presiones. True. We get lot of remarks. You only a veces do that. Nos llaman mucho la atención que confiamos en unos y en otros no. I can't because my conscience doesn't allow me. So mi conciencia no me permite seguir estos juegos, ¿no? I don't see. Usted ve la cosa de una manera y yo la veo de otra. Yo tengo que ser lo que soy. Whatever, you know. So I think that we have to leave lessons as we learn lessons. Tenemos que aprender esas lecciones. About how we did, yeah. I think they will love it and learn from that. Yeah, definitely. Anyway. Y ellos también aprenderán de nuestras lecciones. Muchas gracias. Bueno, hay cositas que no pude traducir bien porque no les entendía. Bueno, esa es la tarea para mañana. October 7th, merciful the store. Do not dislike. Otorgador misericordia, no sienta desagrado, sienta misericordia. Las almas brahmin nunca pueden tener desagrado por ninguna alma. Ustedes sentirán misericordia y no desagrado, porque ustedes saben que cada alma está bajo una influencia exterior o bajo la influencia de Maya. Uno debería sentir misericordia y compasión y no desagrado por un alma que está influenciada. En donde no haya desagrado, no habrá ira. Ahora sea misericordia y revele su forma de ser un otorgador. Oh, merciful and bestower. Misericordia y otorgador. No tenga desagrado, sienta misericordia. Brahmin souls
Las almas Brahmis nunca pueden tener desagrado por ningún alma. You would feel. Ustedes sentirían misericordia y no desagrado. Porque usted sabe que cada alma está bajo una influencia exterior o bajo la influencia de Maya. One would feel. Aquel quien siente misericordia y compasión y no desagrado por el alma que está influenciada. Where there is no dislike. En donde no hay desagrado, no habrá ninguna ira. Rahim Dev Data Pan Kruna Nahi Rahim Aye. Brahman Atma Ko Kabhi Bhi Kisi Atma Ke Prati Ghrana Nahi Aasakti. Rahim aayega ghrana nahi kyunki jante hain har atma parvash arthat maya ke vash hai. To parvash ke upar daya aati hai, rahim aata hai ghrana nahi. जहां घृणा नहीं वहां क्रोध भी नहीं आएगा. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति व्यक्ति परिवार. थैंक यू दीदी. थैंक यू वॉडी बेन. Gracias दीदी. Claro el mensaje. Como ya anuncié, mañana a las tomemos Drishti de Didi y recordemos a Baba. Om Shanti, good night everyone. Om Shanti, buenas noches cada uno. Om Shanti.